Es un programa que empezó en el 2004 y es muy importante porque realmente se crean pautas, tratamientos y mejor atención a niños con problemas respiratorios agudos, ya sea bronquitis crónicas obstructivas, asma, sibilancias, en el cual está todo protocolado con tratamientos, con aerosoles y medicamentos que provee la provincia, y están instalados en la guardia de emergencia. Tenemos un espacio físico donde en el cual ahí manejamos los pacientes respiratorios agudos que están dentro del programa. Vienen a la guardia, van directamente a ese espacio físico donde están con su mamá, con su cuna o con su cama, porque son varias horas en el cual tiene que el nene, tenemos que controlarlo, tratarlos con los medicamentos y ver la evolución. De acuerdo a la evolución, se va a la casa con los medicamentos, que son los aerosoles, los PAF, o se queda internado. Por eso es un programa muy importante en el cual el niño y su familia es contenido acá en el hospital, se maneja la patología acá en el hospital, se interna en caso de internación o se da el alta si evoluciona favorablemente. Cuando hablamos de este servicio de infecciones respiratorias agudas, hablamos de las salas de internaciones ambulatorias, por ejemplo, donde se tiene que llevar un control de 10, 12 horas aproximadamente. Sí, es el tiempo más o menos aproximado. Y eso no, estas, estos espacios físicos del IRA no solo están acá en el hospital, sino están en los CAPS de todas las provincias, en los municipios también que participan. Todos los CAPS del municipio, los CAPS provinciales y nacionales, están también el programa del IRA. O sea que la mamá que lleva a su bebé, a su niño, con dificultad respiratoria en un CAPS, ahí ya están, por esto son estas charlas que se dan para seguir capacitándonos. La gente de los CAPS ya está preparada, capacitada para recibir al niño ahí y manejarlo de acuerdo a los protocolos del programa y de acuerdo a la evolución, lo deriva al hospital o le da el alta desde el CAPS, no hace falta que venga al hospital. Así que esto es un tratamiento, es un programa muy importante, porque realmente al niño se lo capta en los primeros síntomas, cuando la mamá ingresa en el CAP y en el hospital, y ya tenemos todos los medicamentos y los protocolos y las pautas para tratarlo, así evoluciona favorablemente el niño. Doctor, bueno, como pediatra especialista, los recaudos, los cambios de clima ya están instalados nuevamente aquí en Iguazú. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con respecto a los chicos? Bueno, principalmente en el invierno, como dijiste, tenemos los virus respiratorios que están siempre presentes en los climas fríos. Bueno, el recodo principal es cuando evitar no se lo puede evitar, uno hace toda la prevención que puede, pero los virus están, se presentan en todas las estaciones invernales. Lo que hay que hacer los padres, principalmente con su hijo, es a los primeros síntomas de tos y dificultad respiratoria leve o los primeros picos de fiebre, consultar rápidamente a los CAPS o a las guardias del hospital. Lo importante es que realmente vayan primero a los CAPS, que están en los lugares más cerca, donde están los domicilios, y de acuerdo a ahí, el manejo que se le va a realizar al CAPS lo derivarán al hospital o no. Esa sería la vía correcta, ideal. Ir primero al CAPS, que se lo evalúe, que se lo trate ahí, y de acuerdo a la evolución y a la patología que presente, se lo deriva al hospital.